Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy os traigo un vídeo respondiendo a una de las preguntas que más me habéis hecho estos días en los directos. Directos que, recordad, los tenéis ahí abajo en la descripción y que agradezco muchísimo que os paséis por ahí. Últimamente estamos más de 400 y pico personas todos los días, algunos momentos llegando incluso a ser 500 personas, y es obviamente algo que os agradezco muchísimo. Hoy, gente, insisto, vengo a responder una de las dudas que me estáis preguntando en exceso para así tener un vídeo y que quede remarcado, y esto prácticamente va a servir para cualquier otro banner, así que si quieres extrapolar esto al banner de Endeavor cuando salga o al banner de Stain cuando salga, puede servir en cualquier situación, porque recordad, tal y como os dije en el vídeo de del funcionamiento de los banners, o en el vídeo en el que os hablé de que había aparecido el banner de All Might, el Pity, que es el sistema de piedad, o el sistema de pena, o el sistema de lástima, que es como se llama, se mantiene. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo el progreso que hagamos ahora en el banner de All Might, si no conseguimos al personaje, lo mantendremos para el próximo banner. Es decir, yo en el banner de All Might, que como sabréis he tirado bastante, no he conseguido al personaje, por desgracia, y como veréis tengo un progreso de 68. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando venga el siguiente banner, es decir, Endeavor o yo qué sé, o Stain, significa que yo partiré de 68, con lo cual en las siguientes 32 tiradas me asegurarán directamente al otro personaje que esté promocionado, que en ese caso pues será Endeavor, Stain o sea el personaje que sea. Con lo cual, teniendo en cuenta esta norma totalmente asumida ya, porque obviamente va a funcionar de esta manera, que lo comprobamos en su momento, tirando un single al banner de Momo y viendo que en el banner de All Might partíamos de 1 en lugar que de 0. Entonces yo en el siguiente banner partiré de 68. Pero bueno, yo os voy a plantear varias situaciones. Muchos de vosotros me habéis venido preguntando algo más o menos similar, que es si seguir tirando o no al banner de All Might, dependiendo de varias situaciones. Una situación en la que has tirado un poquito, digamos que a lo mejor has tirado un single y te ha salido, que me lo han dicho muchas personas, cosa que me duele enormemente, que me alegro, pero me duele enormemente porque a mí no me ha ocurrido. Gente que ha venido y me ha dicho, he tirado un single, he tirado un multi y he sacado al personaje, ¿qué hago? ¿Sigo tirando o no sigo tirando? O incluso gente que dice, oye, lo he tirado todo y estoy en un pity de 20. Oye, ¿sigo tirando o no sigo tirando? Pues la respuesta es muy, pero que muy sencilla, y como siempre, al final de este vídeo, la decisión la tenéis vosotros, porque yo os voy a recomendar lo que haría, o por lo menos las cosas que tenéis que tener en cuenta para si tirar o no, o seguir tirando o no, porque tirar ya habéis tirado, ¿no? Pero básicamente, si ya tienes al personaje, debes seguir tirando, pues ahí mi recomendación es, ¿te gusta suficiente el personaje? ¿Te gusta suficientemente el personaje? ¿Vas a darle mucho uso al personaje? La verdad es que All Might es un personaje que obviamente, pues bueno, es el primero que acaba de salir, es bastante interesante. Aquí, como estáis viendo, pues bueno, tenemos bastantes recompensas a la hora de tirar en su propio banner, porque obviamente podemos conseguir tanto chips, que nos van a venir muy bien para él, como propias cartas, que nos vendrían bien para intentar sumonear sus cartas en el banner de cartas de evento, ¿no? Que sería el banner de aquí. Entonces, si habéis conseguido por lo que sea sus cartas, pues a lo mejor sí que os interesa bastante fuerte el sacar más dupes de All Might. O viceversa, si habéis sacado muchísimos dupes de All Might, a lo mejor debéis empezar a utilizar vuestras monedas, a utilizar vuestras monedas al fin y al cabo, en comprar tickets de cartas para terminar de potenciar un personaje que ya de por sí os ha salido muy potente. Yo siempre os voy a, bueno, siempre no, en este caso os voy a poner el ejemplo de un colega que tirando 4 multis le salieron 4 All Mights, que es una completa locura. Pues ahí, ¿qué tienes que hacer? ¿Sigo tirando a por All Might o guardo para un futuro? Es que ni una ni la otra. Lo que tienes que hacer es, teniendo un personaje tan potente, es centrarte directamente en intentar sacar sus cartas EX, sus cartas potentes, para así, pues bueno, tener un personaje increíblemente más potente de lo que sería sin las cartas. Así que, pues bueno, ahí sería una de las respuestas, pero también está la opción de, no te ha gustado tanto el personaje o no te ha salido tan chetado, porque ya os digo, hay gente que ha tirado un multi y le han salido 2. Luego yo he tirado 7 multis y no me ha salido nada. Pero bueno, si no te gusta tanto o no lo tienes tan chetado, lo que puedes hacer tranquilamente es decir, vale, tengo All Might, ya tengo, me he guardado como 10 tickets, me sobran 10 tickets, los tiro. No me gusta tanto el personaje, mejor me espero y, bueno, lo intento sacar en futuros banners o intento tirarlos en futuros banners. Aunque también está la opción de seguir tirando en el banner de All Might, que con suerte, teniendo en cuenta que no te ha gustado tanto el personaje, con suerte no te sale All Might y sigues avanzando en el pity, mientras que vas consiguiendo otro tipo de dupes de personajes que obviamente están en el banner,
pues véase alguna copia de algún A que quieras seguir subiendo, alguna copia de algún B que quieras seguir subiendo, que te puede venir bastante bien. Esto es arriesgado, porque si te sale otro All Might y es un personaje que no te gusta tanto, pues entre comillas has perdido el progreso de ese pity, has perdido esos 10 singles. Pero bueno, también estarías en una situación en la que, oh, no, me ha salido otro All Might. Bueno, no es mi personaje favorito, no es el personaje que más vaya a jugar a la larga, pero oye, la verdad es que se agradece bastante que te salga un early pity. Así que ahí os dejaría básicamente la decisión sobre qué hacer, ¿no? Si te gusta el personaje o has tenido mucha suerte, a lo mejor te rentaría bastante más seguir intentando chetarlo. Y si no te gusta tanto o has tenido relativa mala suerte, pues bueno, ya te debes plantear si seguir avanzando en el pity para seguir mejorando tu cuenta, o pues bueno, espera la siguiente banner y ya está, y te guardas esos tickets o empiezas a ahorrar a partir de aquí. Y luego para la gente a la que no le haya salido, yo os pido que no os volváis locos, locas, en el sentido de que tampoco pasa nada. No me ha salido a mí y me encantaría tenerlo porque me encantaría crear contenido con él y traeros vídeos, traeros guías, etc. Pero no me ha salido, con lo cual pues voy un poquito pocho en ese sentido. Así que yo he llegado a la conclusión de que no me renta seguir intentándolo sacar, que prefiero incluso gastar las monedas en recargas de estamina y así pues bueno, seguir progresando un poquito en mi cuenta. Y ya, pues bueno, tengo el pity bastante avanzado para el próximo banner, que será pues Endeavor, o Stain, o el propio Aizawa, que a lo mejor sale en un banner. Eso es algo que no podemos saber. Con lo cual, llegado ese banner, llegado ese momento, pues ya tengo el pity bastante avanzado para poder sacar a ese personaje con relativo poco esfuerzo. Porque aún me quedan 30 tiradas por sacar. Y bueno, visto lo visto, ya acostumbrado a... Bueno, acostumbrado no, pero ya... Visto lo visto, que el juego me está tratando bastante mal, pues yo ya no confío prácticamente nada en lo que sería este jueguito para que me dé buenas cosas. Pero bueno, actualmente ya sabéis que yo estoy en el... He hecho el cálculo esta mañana, estoy en 68 por un lado, ¿verdad? Correcto, 68 por un lado, 22 por el otro, lo cual quiere decir que estamos en 190 tiradas que he hecho. Bueno, serían 189 sin ningún personaje S. 189 tiradas sin ningún personaje S. Porque el otro S que me salió, ya sabéis que fue 189, sí, ¿verdad? Porque claro, porque son las 100, 122 más estas, correcto, 189 tiradas sin ningún personaje S. Estoy tirando por un camino que no me gusta, me está doliendo. Estoy siendo muy desgraciado en este juego y me duele. Vengo de ser afortunado en algunas otras situaciones y aquí me está haciendo mucho daño este jueguito. Pero bueno, es lo que hay, ya os digo, al final la decisión está en vosotros. Si tenéis un All Might chetado, sí que os recomendaría tirar por sus cartas, eso es lo que tengo prácticamente claro. Y al final, el resto de decisiones, pues, depende de vuestro gusto por el personaje o por otro tipo de cositas. Yo, pues bueno, All Might, he de reconocer que a pesar de que me gusta muchísimo y es un personaje muy característico de la serie y muy querido dentro de la propia serie, pues bueno, ya no me duele tanto. Ya he pasado el dolor de los primeros días de no sacar al personaje. Ya veremos si sale el siguiente y no pasa absolutamente nada. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido y espero que os haya respondido vuestra duda. Recordad que el pity se guarda, con lo cual, pues bueno, todo el progreso que hayas hecho, si no te ha salido, pues eso que has conseguido para otro banner. Ya, pero es que otra persona lo ha sacado en el primer multi o en el primer single y está en las mismas situaciones que yo sin haberse gastado 70 tickets. Oye, pues así son los gacha, gente. Yo también lo estoy sufriendo. ¿Qué le hacemos? Así funciona este mundillo. Nada más, me voy a despedir por aquí, espero que te haya gustado el vídeo, espero conseguir la cuenta de algún colega para enseñaros cómo funciona All Might y sobre todo para probarlo en el PvP auto, porque es básicamente desagradable a más no poder. Y me despido por aquí, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero. Vienen un montón de vídeos, tengo un montón de ideas súper chulas. Y me despido por aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.